¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Canija. Yo tengo todo aquí, ya tengo listo, porque vamos a hacer un juguito. Un juguito verde con amarillo y rojo. Según el jugo verde, pero no tengo más cosas y le voy a poner esto. ¿Qué me vas a poner? ¿Más cebolla? Oh. Mucho ruido. Vamos a quitarle eso. Deja que se desazone, ¿no? ¿Qué estás tirando ahora? Ok, ahora vamos a poner los frijoles. Vamos a guisar los frijoles, a ver si no brinque tanto aceite. ¿Está caliente? Sí, está bueno. Está bien así porque así no brinca tanto aceite. Ok. Aquí ya tenemos el huevo preparado con el... Primero pusimos la cebolla, luego el queso. En casi... enseguidita todo. El huevo estamos dejando que se sazone un poco. Tiene que quedar el queso bien... bien forradito con la... con el huevo. Y ya por último nomás le ponemos la salsa. Y si estamos haciendo un, ¿cómo se dice? Un chilito con huevo y queso. Así. De verdad, así parece como que. Bueno, así debe de quedar doradito y enterito. Y este es huevo de rancho. Este es queso de rancho. Parece que no, pero el queso puede ser cualquier queso, pero el queso de rancho le da más mejor sabor. Ahorita se nos antojó un chilito así de chile con huevo y queso. A ver, ¿qué ponen? Le estamos poniendo salsa verde. Tenía mucha y dije, lo voy a aprovechar. Y le vamos a poner salsa, jitomate molido. Y ese le queda pedacer. Pero está muy grande, ¿no? Hay que partirlos más. ¿Sí? Si no, le doy una bolita chiquita. Como que le falta fuego aquí. Ahí está. Ya. Échale la salsa ya.
Miren, aquí está ya molido, medio molido el jitomate. Y ya está, nomás le vamos a poner un poquito de agua para que hierva muy bien. Aquí lo tenemos. Nosotros estamos aquí en el Yesipere. Hoy venimos aquí, es miércoles 25 de noviembre. Hoy hay muchas ofertas, vamos a ver qué encontramos de ofertas para aprovechar cuando está barato. Vamos a entrar por este lado, ¿no? Ahí lo vemos, a ver qué... La copita. Ahí está. ¿Me trae quizás? Sí, pues, pero a mí se me hace más práctico. Mira, oh. ¿Qué es esto? Esto es el café. Esto es para ti. Tela ahí, pues. Ah, es más práctico. Capuchino, echarle el café. Capuchino de volar. El café este. El Nescafé, la taza y la cremita y ya. ¿Para qué queremos tan sofisticada cafetera? Están bonitas, pero nada. Miren, esa está bonita. Esa está hermosa, pero no, ¿para qué? Miren, $250. Pero está hermosa. Sí. Ahora sí. Hasta puedes llevar para que me vayan a tomar, ¿no? Sí. ¿O tú? Bueno. Un 800 lo está dando. $800. ¿Te viene? Vamos a ver cómo. Ya si no, ahí vamos a ver cuánto. Uh-huh. Quiero una de estas yo. Me quiero comprar una de estas. Cuando vuelva me la compro. Batidora. Para batidora, uh-huh. Eso me falta. Ya sé, ni modo que me veas acostándome ahí. Ya parece que voy a aventar. Y harta gente llega y se acuesta. Ay, están... Sí, pues. No, pues no importa. Lo malo que están muy angostas. Yo quiero unas anchas para que hagan así como plieguecitos. Yo quiero unas anchas que no estén estiradas. Quiero para que hagan así pliegues. Aquí estamos en el área de las cortinas. Están bien bonitas y hay de muchos precios, muchos colores. A ver por cuál nos decidimos, a ver. Ah, esta, aquí está la mía. ¿Cuál es la que tengo? ¿Esa? ¿O esta? ¿Esa está? Aquí está la muestra. ¿Esta es la que tengo en la sala? Creo. Aquí está la muestra. Yo soy bien simple, a mí me gustan los colores así. Beige. A café. Esos son mis colores favoritos. Me voy a llevar una guinda. ¡Ja! Estos colores no, para nada que me gustan. Rojas, guindas. Colores fuertes. Me gustan beige, cafecito. ¿Esa cuánto cuesta? Esa se ve gruesa. Qué bonita está esta loncherita, ¿ah? ¿Verdad que sí? ¿Son loncheritas, no? A ver, creo que sí, ¿no? Sí, mira. ¿Pero en cuánto sale? 20% de descuento, dice. Pero pues no. Salen en 28. ¿Está bonita? 2x2. Son $6. ¿No? No encontramos el elevador. Y así venimos.
La cosa es llegar. Ay, ten cuidado nomás cuando salgas. Ay, Gel. Ahora. Y ahí está el elevador ya. ¿No lo encontraste? Ahí está el elevador. A lo mejor se pone más barato el ya. El Cheap. Aquí está la marca Cheap. Aquí está el precio. ¿Tú no quisieras llevarte unos? ¿Uno? No, la verdad tengo. Y a lo mejor se pone más barato o podemos encontrar más. No, no, pues sí, el Bioxil, a lo mejor sí. Lo encontramos más barato. Sí, me gusta pues, también. Se puede, los dos, a mí me gusta. Ah, mira, acá están los Bioxil. Mira. Mira lo que cuesta este. Solo, mira. Suma. Solo lo que cuesta. ¿Y el que te compras? De ese tamaño lleva tres cosas. Me está haciendo muy remolido, menos. ¿Sí? Lo quiero más martajado. Si no va a aparecer, de hecho, en el licuadora. A ver, no le he puesto sal a esta carne. Esta carne me encanta. Ahí donde la compro está muy bonita. Ya hasta parece carne que estoy comprando en el pueblo, porque bien tasajeada, bien delgadita, suavecita que está. Voy a ponerle sal para que empiece a agarrar sabor. ¿Va a ser carne la mexicana esta? Uy, se me empaña, la acerqué mucho. Y no es lo mismo. Otra vez. Aquí tenemos los frijolitos. Así es. ¡Cállate, hombre! ¿Cómo dice Yamates? Cuando uno no quiere que estés con tu escándalo, estás con tu escándalo, amiga. Ok. Acá pues, haz la ensalada, termina primero la ensalada. Échale una cosa. Toda, échale todo junto. Oh, bueno, mistéala pues. Mira. Ponle. No, es este. Está. ¿Qué le pasaría si se descompuso el artefacto este? Aquí tenemos nuestra ensalada ya. Lista. Lista, lista. Vamos a ver cómo va. ¿Ya le pondremos? ¿Esto? ¿Ya estará bueno? Déjale, subo. ¡Listo! Me gusta que ponga jugosita. No me gusta dejarla tan dorada porque si la dejo bien dorada sale reseca. Y así sale jugosita, bien sabrosa. Le voy a echar pimienta. Pimienta molida y agarra un muy buen sabor. Esta carnita la mexicana. Ya tenemos la ensalada. Aquí. Ya tenemos los frijoles también. Y la salsa en el molcajete.
Ya, merito. Ya por un ratito más y nos vamos a poner a comer. Tortillas. Fui a la tortillería a comprar porque no sé qué hacer hoy. Tiene un tacara. Mi carne a la mexicana. Ahora aquí le vamos a poner pimienta molida. La verdad que agarra muy buen sabor. Me faltó el ajo, pero pues ahí. Con la pimienta es más que suficiente. Hoy le tocó cocinar al señor de la casa. Yo nomás soy su pinche, por hoy soy su pinche. Su pinche ayudante. Ok. Está bien, así nomás que sazón un poquito y ya este. Ni buena, le faltó dulce. ¿Le faltó azúcar o está bien? Está bien. ¿Está bien? Sí. Pica. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo ahí? Amiga. Mira, los chiles tiene mi vieja. Ay, vamos a ver acá el mugrero. Unas cosas para él y chequeé las cuentas. Te van a oír. Chequeé las cuentas y nada, y fue hecha el 24 de noviembre. El mismo día que se apareció. Eso no lo voy a grabar. A ver. Ay. Che. Le buscó a todo. Bueno, dice que ahí van a estar la cerca. De San Rosario, Argentina. Van a ser una cerca de esta gente. Al rato vamos a ver si es cierto. Nunca lo han hecho. Es la primera vez. Vamos a ver si es cierto. ¿A poco no tiene frío? ¡Ay, hijo! ¿Cómo no? Ok, lo que vamos a hacer es de empezar a pintarla esta. Ya está. ¿Ves a pintarla, mamá? Ahora, ¿cuántos que son? Yo los voy a estar viendo de acá porque está muy fresco ahí para mí. Yo ya me acostumbré a mi tierra caliente otra vez. A Susil, yo soy de mi tierra caliente, yo no me gusta el frío. Yo ya soy de tierra caliente, a mí no me gusta el frío. Va. Va. Te acostumbres porque te vas a regresar en 2 meses. No voy a grabarlo. A ver, canta, ve. ¿La truza? ¿Es para cargar? ¿Va a ser una bomba? No. No, no sé qué será esto. Ay, la vaselina era para que la pongas en tu... Claro, atrás del pozo. ¿O sí? Es que tiene casa para allá. Ajá. ¿Va para allá quería? Ah, pero no se le hizo. No, pues todos buscan su conveniencia. Ya tienen terreno, no sé. ¿Después? ¿Va? ¿Ya van, sí? Ya van a terminar ese pedacito, mañana continúan. A ver qué. Llegó la pizza. Ay, mano, me lo has dicho. Y las salitas. Ah, no. Ah, hijos de la madre. Hijos de su. Ay, Dios santo, esperen que se va. Y eso que comimos a las 6 de la tarde. Y eso que comimos a las 6 de la tarde, ¿verdad? ¿Son las que me gustan? Ay, esas sí me las traigo con
Me las como con muchas ganas. ¿Es la luz o qué? Un día al año no hace daño, ¿verdad? Una pizza al año no hace daño. ¿No que estaban viendo el partido? ¿Ya perdieron? Ya digo, le ganó al pueblo, ¿ah? Ajá. ¿Cuál está más buena? ¡Gol! Ah, no. Ah, oh, ¿tienes y cuánta gente hay? Hijo, lo que hemos llegado. Pantallas. Como público. Irá a ser todo. Volverá todo a ser igual. ¿No? Ya va a haber vacuna. ¿Y eso qué? ¿La vacuna qué? ¿Qué cosa? ¿Volveremos a la normalidad? Sí, con la vacuna. Dale con su vacuna, sí, ustedes están locos. Yo